Hola. Hola. Lightspeed Spanish, podcast 36 for advanced speakers. And today we're talking about something very interesting, el botellón. El botellón. Mm-hmm. Que no sé por qué hablamos del botellón, porque... ¿Por qué? Vale. Te digo por qué. Porque en todos los institutos en Inglaterra, el botellón forma parte del currículum. El botellón, las corridas... Ya no. Solamente hablan de la política. La violencia de género. Sí. Siempre la violencia, la migración. Siempre los mismos. Sí. Temas muy aburridos. Pero el botellón... Excepto el pene de la muerte. Ese tema fue bueno. Bueno, es otra cosa, ¿no? Bueno, Cintia, sí. El botellón. ¿Ahora existe o no existe aquí en España? Es ilegal en España hacer botellón ahora. Wow. ¿Desde cuándo? Desde la nueva ley Mordaza, que entró en vigor hace un mes. No llega a un mes. Un mes. Uh-huh. Sí. En julio creo que fue, en el mes de julio. Vale. O junio. Entonces, no se puede hacerlo. No se puede estar en la vía pública, o sea, en la calle, tomando bebidas alcohólicas. A no ser que pertenezcas al bar y estés justo fuera del bar tomándote algo. Si estás lejos del bar, creo que es así. No puedes. Ah. ¿Ya? Por ejemplo, multa. En un parque o... Con tu propia bebida alcohólica, multa. Multa. Y... Con una botella de Coca-Cola que sospechosamente parezca vodka con Calimocho. Coca-Cola o Calimocho, lo que sea, multa. Mm. Pero multas... Fuertes, ¿verdad? Pueden ser 600 euros o así, las multas. Sí. Por estar bebiendo en la vía pública. 300, entonces, 600. ¿Qué era...? El botellón. El botellón es una actividad que hace la gente joven de juntarse con los amigos y estar en las plazas o en el campo, donde sea, y tomar alcohol que ellos traen. Sí. Y hay gente que, no sé, y drogas también, si traen drogas. Pero era alcohol cuando normalmente. Cuando dices drogas, marihuana, ¿no? Estás hablando de eso. Supongo que ¿no? es marihuana, sí. Sí. Luego no sé si habrá gente que haga otras cosas. Pero sí. Era algo social, no era... es algo para estar con los amigos. Sí. No, la finalidad no es emborracharse ni drogarse, es estar con los amigos y bebes alcohol y hay gente que fuma... porros y hay gente que no, hay gente que fuma tabaco, lo que sea. Y claro que era más barato que estar en un bar pagando las bebidas en un bar. Y puedes hablar, puedes tocar tu música, hay gente sí. que se lleva la guitarra, hay gente que hace lo que sabes, de todo. Mm. Sí, he visto de todo. Pero ahora no se puede, ¿no? Ahora no se puede. Mm. Incluso si estás con amigos en la calle y la policía ve que tienes botellas de lo que sea, también podrían ponerte una multa. De hecho, hace poco un grupo de jóvenes estaban en una plaza con Coca-Colas, no sé qué, y unas pizzas, y el policía les multó por estar bebiendo en la vía pública. Dijeron que no era alcohol, pero... ¡Multa! Wow. Mm-hmm. No sé. No me gusta nada esta ley, la verdad. Es una ley horrible. No puedes manifestarte. Los españoles no podemos manifestarnos ahora. No podemos manifestarnos pacíficamente. Mm. ¿Qué? Con la nueva, el gag rule este. Horrible. Sí. Si te estás manifestando, aunque sea pacíficamente, multa. Hasta 60.000 euros si haces una manifestación en un sitio del gobierno, Congreso, por ejemplo. Hasta 60.000 euros te pueden multar. 60.000. Hasta 60.000 euros. Sí, sí. Pero desde 600 hasta 60.000, depende del... Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Madrid siempre ha habido manifestaciones, ¿no? Es lo que la gente hace cuando en Madrid. Si la gente pero no, si está, no nos está podemos contenta, claro. Van al centro y
Pero son manifestaciones pacíficas. No, es... no hay violencia, no sé. Es que este tema es un poco conflictivo porque, por ejemplo, los policías, los guardias civiles, etcétera, o los de antidisturbios, se molestan muchísimo y ya me han bloqueado de Facebook por decir cosas de estas. Los... Ah, sí, bueno. Pero, sí. Cynthia, si queremos cambiar algo, tenemos que tener una manera de hacerlo. Claro. Si no nos podemos, ¿sí?, manifestar... ¿Cómo podemos expresarnos? Ayer, sí. No, el jueves hablaba con un estudiante mío, un alumno que se llama Hans Peter, que es de Suiza. Hola, Hans P. Y me dijo que en Suiza no hay manifestaciones porque la gente está muy contenta. Contenta. Sí, sí, la gente está contenta y no hay manifestaciones. Y decía que si hay una en Estados Unidos, por ejemplo, porque él vive en Florida, en Estados Unidos, ahora. Hubo un problema hace unos años y unos controladores aéreos se pusieron de huelga y dejaron de trabajar y el gobierno dijo, vale, you're all fired, y él despidió a todos los controladores aéreos. Uh-huh. Y el ejército se puso a controlar el aire. Uh-huh. Como, okay, you're not happy, off you go. Y me dijo Hans P, y me gustó eso. Y por un lado sí, y por otro es como, no puedes manifestarte, no puedes, no sé. Hans P dijo, si no estás contento con las condiciones, puedes irte, no tienes por qué estar. Uh-huh. Y es verdad, puedes irte, pero si es otra cosa como hacer una ley nueva, y yo no estoy contenta con esa ley, sí, no puedo manifestarme. Estamos hablando de dos cosas distintas, Ari, Cynthia. Uno es estar de huelga, sí, por tu salario, por, sí, las condiciones en tu trabajo. Otra cosa es manifestarte, sí, por una ley nueva, sí, o algo que está pasando en tu país, que es muy diferente. ¿Qué tipo, ¿no?, de no democracia es no poder manifestarte? Si no puedes decir que no estás a gusto con una ley, y se, es una democracia, ¿no? Dirían, bueno, tenemos que usar los políticos para, claro, para hablar por nosotros, pero otro los tema, políticos, ¿no?, aprueban leyes sin todos los días sin nuestro permiso, ¿no? Si le preguntan a la gente, oye, ¿queréis botellón o no? La gente no va a decir, no, queremos botellón. Los vecinos, quizá. Sí, la gente que vive cerca del parque, ¿no? Me parece bien, por ejemplo, una ley que diga, la gente que hace botellón por, no sé, desorden público de desechos, de plástico, una multa de 600 euros. Sí. Perfecto, me parece, sí, perfecto. Sí, ajá. Dejas botellas y dejas pizzas, multa, 600 euros. Perfecto, pero por, no sé, o haces muchísimo ruido y la gente no puede dormir, multa, me parece perfecto, pero ¿por qué no puedo estar tomando alcohol con mis amigos en la calle? No sé. Tampoco, últimamente también ha habido muchos desalojos de casas porque con la crisis mucha gente no tiene dinero para pagar la hipoteca. Entonces el banco se queda con la casa y el banco te da X tiempo y después a la calle, puerta. La gente no tiene dinero, entonces la policía o los bomberos o la policía entran y te echan de tu casa. ¿Qué pasa? Que mucha gente, los vecinos, los amigos, intentan bloquear a la policía o que tarde más tiempo la policía. Ahora es ilegal. No puedes intentar parar a la policía. Si intentas parar a la policía, multa. Multa. Y aquí noto algo, que en España ya hay muchas multas, ¿no? Multa muchas por multas. Esto, multa por esto, multa por esto. ¿Sí? Madre mía. Sí. Guillermo le multaron. Sí, a, ¿no?, Guillermo le multaron también por estar bebiendo en la calle. 300 euros. Sí, o más. Algo o así. Sí. Dijo que si hubiera estado en Madrid, habrían sido 800 euros. En Madrid, más, así. En Madrid. Claro, depende del sitio, claro. Sí. Entonces, es un tema interesante. Es un tema interesante. De perder
derechos, ¿no? Claro. Entonces es como cada vez te aprietan más y la gente está muy descontenta ahora. Sí. Con el gobierno, en general. Sí. Más la crisis, más todo, la gente está, no sé, a mí me parece muy mal todo esto. ¿Qué se puede hacer? ¿Manifestarse? No, porque me multan. No, ahora no. Te aguantas, ¿no? No. Como no te manifiestes. Pero por lo menos, por ejemplo, ya tenemos las redes sociales. Claro. Sí, YouTube, claro. Podemos hablar y... Exacto. Y quejarme públicamente. Quejarnos, sí. Sí. Bien. Tenemos que hacer algo todos contra el gobierno en general. El gobierno tiene demasiado poder, demasiado. Sí. En todo el mundo, yo creo. Y sí. Nosotros no tenemos mucho poder. Y somos muchos. Sí. La población es el 90% de... ¿Sabes? En cuanto a... Claro. Población o la gente que gobierna. Somos el 95%. Sí. Tenemos la fuerza de los números, ¿no? Sí. Y supuestamente trabajan ellos... Por nosotros, ¿no? Para nosotros, supuestamente. Para nosotros. Para nosotros, no por nosotros. Porque yo también trabajo. No, pero en ese, vale, sí, para nosotros. Pero no. Por ejemplo, la policía trabaja para mí. Cuando hay una manifestación y yo quiero mis derechos y... No sé, me pone una multa. No sé. Ahí es cuando ya ves la gente que... ya tengo mis opiniones personales, pero... Claro. Claro. Sí, es personal, por motivos propios. Pero tenemos que hacer algo, Gordon, tenemos que hacer tú algo. Tú y yo. Venga, bueno, hacemos algo, hablamos de esto, ¿no? Sí, pero tenemos que tener libertad para expresarnos. Nos gustaría leer vuestros comentarios sobre este tema. ¿Vale? ¿Tenemos razón o estamos equivocados? ¿O qué opináis vosotros? Sí, a ver si hay gente de Grecia, por ejemplo, que... Allí están también ahora con problemas, ¿no? De gobierno. Pues bueno, sí. Vale, entonces, pues interesante. El botellón y otras cosas. Ilegal. Vale, ilegal, sí. Bueno, entonces nos vamos. Y nos vemos. Es el... No es el último, ¿no? No. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Adiós. Adiós.